Desde la alcaldía quisimos iniciar Manizales Innova porque dentro del plan de desarrollo de la administración municipal se encuentra el eje estratégico de ciencia, tecnología e innovación para poder formar y empezar a dar formación a los empresarios en gestión de la innovación para que incorporen dentro de su estructura el proceso de innovación en el mejoramiento de la competitividad de cada una de sus empresas. Manizales Innova es un programa de alta calidad. Generalmente nos hicieron partícipes, ¿por qué? Porque desarrolla muchos puntos importantes sobre cómo crecer como empresa. En la parte de pitch, en la parte de prototipado, en el manejo empresarial, en crear vínculos con otras empresas. Eso es súper importante. Nos hicieron crecer mucho, mucho como empresa y como compañeros de trabajo. La Alcaldía de Manizales y Cámara de Comercios y universidades anexas hacen que nuestro desarrollo como programa nos hace exitosos. Considero que ellos hacen parte fundamental de nuestro desarrollo de trabajo en la parte comercial, la parte personal, la parte de marketing, haciendo desarrollos a nivel de todo nivel, a nivel de Caldas. El proceso fue pues, sencillamente maravilloso desde la perspectiva de la academia. Contamos con un grupo muy importante de empresarios de la ciudad. Tuvimos el acompañamiento de la Alcaldía de Manizales, de la Cámara de Comercio e hicimos pues, una alianza tremenda con los facilitadores y las capacidades que tiene la ciudad a través de NeuroCity. Entonces fue un proceso bastante constructivo, no solo desde el punto de vista académico, sino también experiencial para los empresarios. Nos desarrollaron no solo habilidades, sino una serie de competencias y diferenciales tremendos en sus negocios que los llevará seguramente por el camino de la innovación de una manera muy exitosa. Sin lugar a dudas, este ejercicio nos permite abrir la mente para generar nuevas oportunidades o desarrollar nuevos productos y llevarlos al mercado. Yo creo que lo más importante es generar la inquietud en los empresarios. Muchos de los empresarios sentimos cierto temor para empezar a crear empresas, ¿cierto? Dadas las condiciones y la forma en la que está el país, siempre tenemos temor a fracasar, pero programas como este, con profesionales tan excelentes como los que nos tocaron a nosotros, me parece que motivan a tener empresa. De verdad que yo le agradezco a la Alcaldía, a la Cámara de Comercio, que han pensado en nosotros los empresarios y que nos permitieron tener un conocimiento como el que tenemos ahora.